Bueno, pues ¿qué onda? Yo soy Matías Fútbol. Primero que nada, bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, como pueden ver, lo primero que pueden notar, si quieren vamos a echarlo tantito para atrás, ya verán esto, es que pues aquí hay puros artículos de Keeper Sport. Los que siguen mi canal saben que Keeper Sport es una tienda y una marca que realmente me agrada muchísimo, por sobre todo la tienda, por los precios que realmente están bajísimos a comparación de todo, que se me hace la tienda más cómoda para comprar. Y esto por la calidad de sus productos comparándolo con el precio. Realmente los Baran 5 los puedes comparar con cualquier guante sin ningún problema y valen realmente la mitad o incluso menos. Unos Aquagate te pueden costar 200 euros, estos cuestan 60, ahorita creo que están en 50 euros y te salen iguales. La verdad es que estoy impresionadísimo con esta marca y sobre todo con esta tienda, con este conjunto de gente. Disculpen que se moviera tantito, la moví. Bueno, ellos están colocados en Austria, está un poquito lejos, es evidente. Pero pues hacen envíos a todo el mundo por UPS rapidísimo. Y pues hoy de lo que venimos a hablar realmente es que Keeper Sport, la tienda y la marca, están lanzando una nueva marca llamada Rehab o Rehab o Rehab, como lo quieras llamar. Así escribe Rehab. Entonces, ¿qué pretende esta marca? Es un nuevo lanzamiento que propone Keeper Sport, en lo que van a salir textil y guantes, básicamente. Y el objetivo es para gente como nosotros, gente joven y portera, evidentemente. Si no eres portero, pues ¿qué te va a interesar? Entonces, pues, ellos nos hicieron favor de mandarnos este modelo de la nueva colección de Rehab, que es evidentemente una nueva marca. Este es el Rehab Extreme Negative Cut CG3. ¿A qué va el CG3? Clutch Grip 3. Es un guante excelente, ya lo he probado. Entonces, pues, si te interesa, quédate en este video. Vamos a empezar. Bueno, primero que nada, como les dije, el guante se llama Rehab Extreme NC Clutch Grip 3. NC va de Negative Cut. Como pueden observar, este guante está montado completamente en corte negativo. Este guante se une a la tendencia Seamless. Keeper Sport, con el nuevo lanzamiento de la marca Rehab, llega y le entra con todo a esto. La verdad es que fabricar un guante excelente, o sea, digo, si lo comparas con los, evidentemente, Keeper Touch, estos los aplastan. La verdad es que es un guante que combina muchísimas tecnologías, muchísimas cosas que en realidad parece muy simple, pero vamos a hablar sobre ellas. Y termina siendo el producto final excelente. El precio realmente va a ser muy bueno, 60 euros. 60 euros ya los pueden conseguir a partir de hoy en la página de Keeper Sport. La verdad es que está súper bien para lo que es el guante. Es un guante de gama alta, evidentemente, de la nueva colección Rehab. No es colección, discúlpenme, es una nueva marca, literalmente. Una nueva marca, como bien saben y observan, no lleva el nombre de Keeper Sport, sino de Rehab. Este guante vendrá en muchísimos diferentes colores. Está el naranja, que este es el que tenemos. Habrá azul, gris con rosa, gris con amarillo, verde, amarillo solo, negro, blanco. Habrá muchísimos. Probablemente para hoy estén en la página de Rehab o de Keeper Sport y habrá un link que les dejaré aquí abajo en la descripción. Y en la review que estaremos posteando en Instagram, que será una foto más que un video. Entonces, pues es eso. Ahora sí, vamos a repasar las características del guante y por qué realmente valdría la pena comprarse uno de estos. Bueno, primero que nada vamos a pasar a hablar sobre la palma. Como ya les he dicho, me parece que la palma es el elemento más importante de cualquier guante portero. La palma que contiene estos guantes se llama Premium Grip, que es un látex evidentemente de gama alta de 4 milímetros, que puede estar perfectamente en cualquier condición climática y no te va a fallar realmente. Incluso ya los usé ayer mojados, no lo pueden ver porque realmente la durabilidad es muy buena, lo usé una hora y pues pueden ver que está nuevo, o sea, nuevo, nuevo, nuevo. O sea, si te digo, lo acabo de sacar de la caja, ¿me crees? Entonces, la durabilidad, excelente. Entonces, no se divide, no hay una balanza entre durabilidad y grip, porque mantiene el grip a tope y la durabilidad probablemente sea buenísima. Ya lo sé, les digo, una hora en pasto sintético y vean cómo está. O sea, vean.
realmente está excelente. Entonces, pues, si quieres un guante realmente cómodo, evidentemente la palma es excelente y que te dure, recomendaría muchísimo estos. Ojo, vamos a pasar a hablar sobre el corte. Como bien sabrán y como lo dice el nombre, es un corte negativo, negative cut por completo, con un dedo redondeado acá, con la palma extendida ligeramente, que me parece un punto muy bueno porque lo hace hasta acá y no hasta acá, porque hasta acá realmente no te sirve y resulta un poco incómodo. En cambio, la muñequera llega justo hasta donde acaba la palma. Pueden observar lo que realmente es un punto a favor. Como les digo, a mí me gustan muchísimo las palmas extendidas por el hecho de que hay muchísima mayor zona de contacto con látex, entonces a veces resbala menos. Podría sonar tonto, pero es real, o sea, yo lo he hecho. La mayoría de los guantes que uso yo en el día a día tienen palma extendida, y si no es porque pues tendrán otras cosas. Pero esto es el de la palma extendida, es un punto a favor. Entonces, pues les digo, ahora vamos a pasar a hablar sobre el dorso. Está montado en un neopreno totalmente transpirable, es una sola pieza, con inyecciones de silicón por toda la parte superior del guante para facilitar el despeje de puños. Una cosa que, bueno, me perdonarán comparar, pero a comparación de los Rush Pure Contact, es que sí viene mucho más marcado las inyecciones de silicón, pero sirven mucho mejor realmente. Lo pueden observar aquí, es muchísima más silicona acá que acá. Entonces, y realmente el guante sigue siendo mucho más ligero este que este. O sea, la verdad es que muy bien ahí en Rehab. Es un guante de una sola pieza conectado con la palma de 4 milímetros, como les dije, Premium Grip. Entonces es inyecciones de gel por todo el dorso. Aquí viene el nombre, CG3. La verdad es que les digo, estoy impresionadísimo con este guante. Sobre todo con el precio, a comparación de lo que te da. Es un guante que a la vista es muy simple, pero realmente es comodísimo. Este está ya 10, como saben soy 11, pero me queda muy bien. La verdad es que me queda bien, sobre todo como es un corte negativo, queremos que esté lo más apretado que se pueda. Es un guante que es como una segunda piel, literalmente. No hay ningún tipo de silicona ni de, como lo puedas llamar, que hay acá. Realmente es textil, entonces muy cómodo, puede ser cualquier gesto. Es una segunda piel, realmente. Entonces, pues, la verdad es que estoy encantado con estos guantes. Otra cosa de la que podemos hablar es evidentemente la muñequera. Es una muñequera rígida que contiene aquí el nombre de la marca, Rehab, con una zona para personalizar, que realmente da muy buen soporte. Como es rígida, puedes evitar completamente el vendaje, cosa que yo no haría. Digo, yo siempre recomiendo tener el vendaje puesto, pero realmente sin ningún problema, como pueden ver, pues retiene bastante bien. La muñeca no es como los de acá, que pues solo es media vuelta, que es una vuelta completa. Les digo, es un guante de una sola pieza. La verdad es que estoy impresionadísimo, sobre todo con el precio, les decía. Es muy, muy cómodo a la hora de ponértelo. Realmente no vas a sentir nada de compresión. Les digo que está ya 10 y yo soy 11. Entonces, pues yo en teoría debería apretarte un poquito, cosa que me parece que no ataca. Entonces, pues, que diga, no pasa, no ataca. Les digo, vienen muchísimos diferentes colores. Este me gustó mucho a mí, el naranja. Ya estaré consiguiendo más colores. Incluso estaremos trayendo los demás modelos de Rehab. Pero entonces, yo creo que es todo. Vamos a platicar un poco sobre las que para mí son los fuertes de este guante. Primero que nada, la palma y la palma extendida. Me parece súper bien. Nunca he visto un guante pues, que tenga la palma extendida de esta manera. O sea, la verdad es que es muy peculiar, pero muy bueno. Porque hace muchísimo sentido, les digo. Porque no interrumpe nada con la muñequera y no te quita ningún tipo de movilidad. En cambio, te da más, pues, comodidad. La verdad es que hay veces que tipo con los Ace Trans Pro, que la palma es hasta acá, la palma extendida, entonces sueles tener un poco de dificultad al mover la mano hacia abajo, cosa que no ocurre acá. La palma, es que la verdad es que puntos débiles, lo único que les diría pues es que les va a doler si les pegan un madrazo como puenza, como puede pasar con cualquiera de los guantes simples. Pues eso es más que un punto negativo, es un punto, porque como saben, este es un guante simple sin costuras, es un guante minimalista, es un guante en corte negativo completamente bien construido y sobre todo una excelente opción para los que tengan un poquito más recortado el presupuesto y para los que no también.
Con lo que te compras tres Aquagrip, te puedes comprar tres de... Que diga, con lo que te compras unos Aquagrip, te puedes comprar tres de estos, imagínate. Y te sobran 20 euros. Y la verdad es que la durabilidad es excelente. Los puedes usar para unos para entrenamiento y unos para partido. Y te pueden durar sin problema la temporada. Entonces, pues, si los quieres comprar, te voy a dejar el link acá abajo también si los quieres checar. También te voy a dejar abajo. Ya estaré posteando próximamente en unas horas, si estás viendo el video el día que lo subí, la review en Instagram. Y pues ahí coméntame lo que piensas de los guantes, si te gustaron. Sobre todo coméntame acá abajo. Les dejaré, les digo, el link acá abajo en la descripción. Y pues yo creo que es todo sobre estos guantes. Estoy encantado, la verdad es que no les puedo dejar de expresar mi conformidad con estos, porque sobre todo el precio es realmente buenísimo. La palma, excelente, agarra súper bien. O sea, ya los usé y les digo que lo pueden ver, parece que están nuevecitos. Entonces, pues ahora sí, yo creo que es todo. Yo soy Matías Fútbol. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete. La verdad es que nos ayudarías muchísimo. Danos un like y coméntanos qué te parecieron estos Rehab. La verdad es que estoy encantado. Sobre todo con este modelo, ya traeremos los demás modelos de la marca nueva Rehab. También hay muchísimas camisas. Entonces, pues si te interesa, les digo, les dejo el link acá abajo en la descripción. Y pues ahora sí que nada, yo soy Matías Fútbol. Ya estaremos cambiando próximamente el nombre, creo que ya tengo uno por ahí. Entonces, pues yo soy Matías Fútbol. Gracias por el video, danos like, suscríbete, lo que quieras. Nos vemos en el siguiente video.